hay carencia de agua aquí. Si no hay agua, estamos sufriendo. Si no hacemos protestas, no viene la cisterna. No tenemos que comprar. ¿Cuánto cuesta este problema sin agua? Están más de dos meses, señor, sin agua. ¿Dos meses sin agua? Meses sin agua, ya. Mira, ve cómo es una sola desorden cuando no hay agua en el asentamiento humano. Y eso que ve, pues, se da Loreto, ¿no? Nosotros pagamos, nosotros recibimos puntualmente 28 soles mensual. Y de ya para cuando se paga nos vienen a cortar por el agua. Mira cómo es un problema para sacar el agua ahorita mismo, tanto como está. No hay agua. Efectivamente, no hay agua. Ya una semana que no tenemos agua. Estamos con este problema. Si yo creo que si no hubiéramos hecho una paralización... La molestia de aquellos pobladores que carecen de agua potable es de todos los días. Quejas y más quejas que apuntan hacia Seda Loreto, una empresa que estos últimos años simplemente ha conseguido ser cuestionado al parecer por la falta de gestión. Aquellas autoridades, en este caso gerentes y directivos, que solo vieron sus propios intereses y no la de la población. Un pésimo servicio que continúa registrándose en una ciudad tan calurosa como Iquitos, capital de la región Loreto. Nosotros pagamos, nosotros recibimos puntualmente 28 soles mensual. Y de ya para cuando se paga nos vienen a cortar por el agua. Mira cómo es un problema para sacar el agua ahorita mismo, tanto como está. Estamos dando sus agua porque no hay, hay carencia de agua aquí en esta zona. Si no hay agua, estamos sufriendo. Si no hacemos protestas, no viene la cisterna. Iquitos, con sus más de 500.000 habitantes aproximadamente, casi el 54% de la población realiza quejas o reclamos por el mal servicio de Seda Loreto. Otro de los problemas que también afecta y que se encuentra en el mismo casillero que Seda Loreto es la empresa Electrooriente, que en efecto estos últimos años ha presentado un pésimo servicio en Iquitos. Es por eso que, claro, la región Loreto vergonzosamente se encuentra nada más y nada menos que en el último lugar en todo el país por falta de competitividad. Pero en este caso vamos a enfocarnos en la crisis que hoy ha invadido la planta de Seda Loreto. Como nuevo gerente de esta empresa de agua potable, el ingeniero Johnny Escudero Contreras, pues quiera o no, ha tomado la gerencia de Seda Loreto sabiendo la situación en la que se encontraba. Aquellos millones que fueron invertidos por parte del gobierno central para proyectos de esta planta se hicieron humo y sin resultado satisfactorio. El vínculo entre el ex gerente general de Seda Loreto, Marco Vargas Scherader, y su socio y dueño del alcantarillado en Iquitos, Werner Guevara Vargas, que manejaron los millones y millones de soles para una obra como destrozar las pistas y lapetar Loreto, que hoy no sirve ni al Dios ni al diablo. Fue así que Seda Loreto hoy se encuentra manchado por la anterior gestión y que hasta ahora, al parecer, no se observa el gran cambio para solucionar el mal servicio de agua en Iquitos. En estos momentos, utilidades negativas, ¿no? Como por efecto de la depreciación que hemos recibido muchísimas obras, y eso pues ha hecho de que Seda Loreto se ve en esas condiciones. Yo lamento de verdad ese tipo de expresiones, y la población no puede vivir sin agua, ¿no? Ni un día. Cuando escucho decir dos, tres meses, yo no lo creo de verdad. No lo creo. Y me gustaría ir a ver, porque en algún momento debe llegar el agua, ¿no? El agua se ha distribuido, se ha expandido. ¿Qué hubiera pasado si el proyecto hubiera salido y la población no se hubiera expandido? No hubiéramos llevado el agua a San Juan, tuviéramos bastante agua en la zona céntrica y todo lo que estaba distribuyendo anteriormente. Lo que pasa es que se ha aumentado la población, se ha extendido más la tubería, entonces por lo tanto hace parecer como si no serviría este proyecto de agua potable. Contraluz, de manera exclusiva, ha registrado la situación actual de la planta de captación de Seda Loreto, que está ubicado e instalado en el sector de Pampa Chica, en el centro del río Nanay, un sistema de captación que hoy se encuentra a punto de colapsar y que ninguna autoridad se ha preocupado por solucionar de inmediato este problema. ¿Qué esperamos? ¿Que Iquitos se quede sin agua? Este caso ha llegado a los oídos de algunos miembros de la Junta de Accionistas y del propio gerente de Seda Loreto, que justamente recién se enteraron de este problema.
bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Está con amenaza de colapsar, ¿no? Entenderás de que hace muchos años también estuvo en la planta, en la parte de la captación, también ya había quedado al aire prácticamente, ¿no? Y ahora puede ocurrir lo mismo. Y nosotros tenemos que hacer lo más pronto posible. Si es posible que sí tenga una junta, una sesión de junta de accionistas de emergencia, ¿no? Porque tendríamos que hacer esto. Más bien voy a, ahora que me das la idea, voy a realmente tomar cartas en este asunto y voy a pedir a la alcaldesa que cite lo más pronto posible una sesión extraordinaria de junta de accionistas, ¿no? Nosotros tenemos un perfil que hemos elaborado de 60 millones, donde contempla tres aspectos fundamentales. Primero es nuestra captación, otro es nuestra planta de tratamiento, que también necesita mucho reforzamiento, y nuestra distribución, que es pues específicamente la sectorización para delimitar que cada reservorio tenga su área de influencia, y también lo más importante es que tenga su medidor, ¿no? Para que el usuario pague lo justo y de esta manera no se desperdicie, porque no olvidemos que Iquitos tiene mucho desperdicio de agua, ¿no? Entonces, un poco también falta de conciencia de nuestra población en algunos, ¿no? No solo el problema de la planta de captación de Seda Loreto alerta en colapsar. Lo cuestionable a esto es que Seda Loreto, al parecer, no ha presentado ningún expediente o por lo menos proyectos a fin de mejorar el servicio de agua en Iquitos. Nosotros tenemos un perfil que hemos elaborado de 60 millones, donde contempla tres aspectos fundamentales. Primero es nuestra captación, otro es nuestra planta de tratamiento, que también necesita mucho reforzamiento, y nuestra distribución. Lo que a mí me llamó la atención al llegar al directorio es de que no hubiera expediente técnico específico por la falta de presupuesto en la EPS Seda Loreto. A pesar de que ha habido fondos del reintegro tributario que se han usado para otras cosas, ¿no? Y hubiera preferido que, así como se ha usado irregularmente estos fondos del reintegro tributario para aspectos que no tienen nada que ver con los proyectos, con el proyecto del alcantarillado o con el proyecto del P29, que era de los R's, si hubiera gastado pues dinero para hacer los expedientes técnicos y hacer gestión, no solamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas o ante el Ministerio de Vivienda, sino también ante organismos que mediante la asociación público-privada que protege o ampara pro inversión se hubiera podido solucionar este tema, ¿no? Estamos en tratativas para elaborar el expediente técnico con una empresa, con la cooperación japonesa. ¿Cuánto tiempo? Eso tiene su tiempo, no le podría decir, pero estamos en esa tratativa. Este es un tema de orden político que se está queriendo forzar a un plano funcional que no existe. Denuncias calumniosas, intereses internos, como la del señor Mondragón, que me dice que ahora ya está propuesto para la gerencia comercial, increíblemente, ¿no? Y otras tantas cosas que se han dado desde que yo he salido. Y sobre todo, la recepción del lote 2 de la obra del alcantarillado, que es un tema que creo que es el punto neurálgico por la cual mi presencia no es muy cómoda, ¿no? En el directorio. La junta de accionistas no es más que reuniones que solo sirve para escuchar horas y horas discursos que no llegan a nada serio, pues la población no tiene agua y si lo tienen es insuficiente. Así de simple. Pese a que el usuario es puntual, la principal accionista de Seda Loreto, que es la alcaldesa de la provincia de Maynas, Adela Jiménez, ha manifestado en diferentes medios de comunicación que Seda Loreto está en crisis y que necesita el apoyo del gobierno regional, o sea, de su compañero de partido naranja, Fernando Meléndez Celis. Intentamos conversar con los demás accionistas de Seda Loreto, tales como el alcalde de San Juan Bautista y Belén, pero al parecer no pudimos con su paradero. El alcalde del distrito de Punchana, Euler Hernández, dice al respecto. Nosotros, como incluso accionistas minoritarios, tanto Belén como Punchana, ya venimos pidiendo ya, creo que en tres oportunidades, que remuevan a nuestro representante ahí, ¿no? Porque la verdad es que nunca sabemos nada de él, no nos da cuenta, no nos explica nada. Y nosotros estamos esperando que pongan en tema de agenda la próxima sesión que exista, ¿no? Ahora, si él quiere poner su granito de arena y quiere invertir ahí como gobierno regional y como una planta que realmente todos necesitamos, en buena hora, ¿no? ¿Por qué no recibir un apoyo que venga? Pero muchas veces no podemos vivir de buenas intenciones. Hay que poner, como se dice, la inversión
en el momento justo, en el momento preciso y lo más pronto posible en este tema de San Loreto, ¿no? Hasta el momento no hay acuerdo fijo entre el gerente de San Loreto, junta de accionistas y el gobernador regional para establecer tareas o proyectos de cómo solucionar lo más pronto posible la crisis en la planta de agua potable y aún más grave, el sistema de captación de San Loreto que alerta en colapsar. Es allí donde Iquitos quedaría sin agua. Un caos que no queremos ni imaginarlo.